Bueno, bienvenidos a un nuevo videito. Ya sabéis que podéis dejar vuestro super mega like, que tenéis y están en mi descripción, que podéis super suscribiros, guapetones. Hoy estamos en Tekken 8 y como bien dice el título, como bien dice la miniatura, como bien dice absolutamente todo, vais a ver ahora, después de este combatillo, un clip donde jugamos con los pies. Bueno, un combate entero jugando con los pies. Básicamente todo surgió, por cierto, estoy viendo un gameplaycillo con Raven. Bastante guay, la verdad. Personaje que me ha gustado, pero no lo situaría en el top de los personajes. Pero sí que es cierto que como la gente no se lo conoce mucho, pues le pueden meter muchos 50-50 y cosas así, que al final pues solo que te pueden ayudar si no tienes tanta experiencia con el juego para rankear y subir de nivel y demás. Bueno, la cosa surgió porque me tocó contra un King y la gente decía que ese King era buenísimo, que tal, que cual. Y yo, King está muy, muy roto. La gente me dijo que tenías que saber jugar con King para que estuviese roto. Y yo dije, no, es que está roto. O sea, está bastante roto. De hecho, tan roto que creo que puedo llegar a ganar con los pies una partida de ranked. Y así fue como lo intenté. Y ya vais a ver el resultado. Básicamente puse los controles fáciles, que puede poner cualquier tipo de persona en cualquier momento, y a jugar con los pies tranquilamente. Considero que sí, que hay que saber jugar con King para ganar a los niveles altos, pero desde el principio hasta los rangos azules, creo que cualquier persona con un mínimo conocimiento del juego, en plan que se conozca ciertas cosas del juego, puede llegar a ganar con King porque tiene cosas bastante rotas. Tiene un bajo que está bastante roto, tiene un agarre que está bastante roto. Sí, que obviamente los que lleváis mucho tiempo jugando los agarres y demás, pues los esquiváis de manera automática. Yo me refiero más a gente que a lo mejor lleva un mes, dos meses o ha empezado con este juego a jugar, pues que le puede parecer más roto, y es lo que te vas a encontrar hasta los rangos azules, gente que no lleva tantos años jugando. Ahora seguimos hablando, os dejo con el clip y digo mis conclusiones. Yo no hago eso ni con los controles fáciles, ni con la mano, ni con la espalda. Pégame con la mente. A la primera ronda gana con los pies. Increíble. Que me spoilé. Dario, de los rojos los rangos, ¿eh? A ver si que clic. Ponle el clip jugando telepáticamente. Me pone ganando con los pies. A la segunda ronda ganada. Ya calentaron los pies. ¿En qué momento se puso a hacer a trincharle a Xavier? Mierda. Eso sí es buena, ¿eh? Lo tenía. Eso estuvo cerca. Y
fight. ¡Hala! Y bueno, pues ahí habéis visto, ganando con los piececitos. Yo lo que digo, yo cuando digo algo lo demuestro directamente. O sea, y ya, de hecho fue el segundo combate que jugué. Porque el primero jugué con los pies, pero no estaban los controles fáciles activados, entonces pues no podía hacer bien las cosas, pero muy fácil. Muy fácil. Con esto no sé qué deciros. Obviamente, un tío que esté experimentado en Tekken, pues no le puede parecer tan roto King. Pero, como digo, los primeros rangos, a mí sí que me lo parece. La verdad. Y mucha gente lo sufre y debería a lo mejor hacer algo. Jun, que por cierto, hay más personajes rotos. Ya, Jun, un montón. Yo pues, he manejado a Jun estos días y he llegado a Bushin. Que es mi primer Tekken que me tomo en serio, por decirlo de alguna manera. O sea, he llegado casi a los rangos dorados, que eso ya es un logro grande, ¿eh? Pues imaginaos. Pero que me refiero a que King también está muy fuerte. Que no quiero que la gente se ofenda ni nada por el estilo, pero que empezó con eso. Vamos, no creo que nadie se ofenda por decir una puta realidad. La verdad, lo de los agarres, yo sí que es cierto que el agarre que tiene fuerte King, pues me lo sé librar. Obviamente es algo ya mecánico, pero como digo, pues me dedica bastantes horas. Luego la cadena de que te empieza a enganchar y no sabes librarte y demás es desconocimiento de la gente del juego, pero no deja de ser una mecánica que es una putada, pero lleva muchos años así. Para mí lo más roto que tiene es el bajo que tiene, el hit que tiene también. Me parece bastante roto. Y la patada esta que es... que te absorbe el daño. Esas tres cosas para mí, el bajo, el hit y la patada esa que te absorbe el daño, es lo que yo quiero decir que está roto. Para mí está muy fuerte eso. Y con solamente esas cosas es con lo que he ganado. No he ganado con más. Solamente haciendo esas tres cosas, imaginaos. Perdonad que sigo malo, Llevo unos días malos y voy así. Así que nada, chavales, nos vemos en el próximo videito y nada, hasta la próxima, chao, guapetones. Muchas gracias por ver el vídeo y recuerda que puedes dejar tu super ultra mega dino like, también puedes suscribirte si te gusta el canal y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo. Recuerda también que puedes apoyarme todavía más dándole al botón de al lado de suscribirse en donde pone unirse y ahí podrás apoyarme todavía más. Muchas gracias por pasarte y pasa un buen día. ¡Chao!